Núñez, felicitaciones, porque sabemos que te llamaron el sábado, que sos el tercero, hiciste una gran pelea, que quizás el empate hubiera sido lo más justo. Muchas gracias. Sí, usted bien sabe que yo llegué el martes acá a Buenos Aires y se me cansaron las piernas, porque a lo mejor podría haber seguido boxeando, podría haber seguido usando mi técnica, pero bueno, a lo mejor me falta un poquito más de preparación, un poquito más de entrenamiento bien firme, como se hace en el Senar. Pero me voy contento, por más que haya perdido, me voy contento. Y el punto que me descuenta, yo no sé por qué me descuenta, si él es el que me agarraba. Está bien, de todas maneras, como charlábamos ayer en el pesaje, vos el año pasado fuiste el primero que viniste y este año fuiste el último y e hiciste una pelea que el año pasado no la hiciste, tan buena como esta. Sí, eso. Sí, fui sumando experiencia, también fue la experiencia que yo tengo. Yo creo que todo con todo y todo valió la pena. La experiencia de esta pelea, ¿qué número tiene en la AIBA? Y esta, en la AIBA no sé, esta es la 13 por la liga. Bueno, sos un boxeador que has tenido mucha mala suerte. Recuerdo cuando te descalificaron en San Luis en el campeonato nacional por la cuclilla y tan mal descalificado. Cuando perdiste Mar del Plata, una pelea que dieron, habías ganado por descalificación, pero siempre vas para adelante. Sí, como en Ucrania también, que me habían dado ganado y después me la dieron perdida. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Voy a seguir boxeo, porque es lo que me gusta, es lo que quiero. Y bueno, es el fallo que se dio, ya no hay irreversible, así que siguiéndole metiéndola. La sal del boxeo se escucha por www.am1300radiolazarada.com. Lo que le quieras decir a Mendoza, a tu señora, a tus hijas, a tu hija. Y a mi hija, mañana es el cumpleaños, así que bueno, después las dos, feliz cumpleaños. Y bueno, que me vine para acá para pelear, para no dejar plantados a los chicos. Y bueno, no se me dio.